Hola a todos, les voy a pasar a mostrar cómo funciona la aplicación Mindcutting. Al ingresar, podrán ver en la pantalla principal, en el icono de la izquierda, que comienza el primer día el programa de 21 días. Acá explica levemente si hay que utilizar el visor de realidad virtual o no. Y nos da la posibilidad de comenzar. Cuando uno pone comenzar, nos pide de que tengamos asegurado estar conectados al Wi-Fi. Yo en este caso tengo datos móviles, sin embargo, comienza de todas maneras a descargarse. Una vez que termina la descarga, como verán, nos va a avisar si tenemos que usar la realidad virtual o no. Y aquí comienza el video completo. Es el primer día del video. Si yo salgo, me va a pedir que sí o sí complete el video para poder pasar aquí con la flechita que vemos a los costados a la siguiente actividad del día, que es la reflexión nocturna. Esta se hace de noche al terminar el día, en donde es un formulario que se contestan tres o cuatro preguntas con respecto al consumo del día y a invitación a que pensemos cómo nos fue y cómo nos estamos relacionando con el consumo. Como verán, no nos deja hacer la actividad si no es después de la tarde para que no vayamos pasando día a día. En el segundo icono que tenemos aquí están las estadísticas. Cuando ustedes completaron al inicio el formulario de preguntas sobre el historial, el nombre, el peso, la actividad física, etcétera, les pregunto sobre la cantidad que fumaban a diario y la marca y el precio del paquete de cigarrillos. A partir de eso, veremos cuánto se va gastando o cuánto vamos fumando. A medida que se va llenando en este cuadrito donde dice que no hay información, iremos viendo el día a día del consumo y cuando digamos que en la reflexión de la noche, en el formulario nocturno, ponemos que no fumamos, empezará a contar la aplicación cuánto venimos ahorrando y cuántos cigarrillos venimos sin fumar. Acá abajo podremos tener acceso al día a día del programa, a cada uno de los videos y sesiones, tanto en realidad virtual como normales, para poder acceder todos los días. Aquellos que ven en gris tienen candadito, eso significa que aún no están activados. Se activan solamente cuando ya vamos pasando del día a día. El tercer icono es el que se usa cuando tenemos y sentimos el impulso de fumar. Aquí, una vez que entramos acá, llevamos la pelotita a que nos vaya indicando de qué nivel es el impulso que sentimos. Ponemos comenzar. Vamos a definir en dónde estamos en este momento, si estamos en el trabajo, por ejemplo. Vamos a decir si estamos solos o si estamos acompañados. Y automáticamente, con los auriculares, comienza un ejercicio de relajación, de calma, de control del estrés, para poder manejar la situación y evitar no fumar. De esta manera, esto se puede hacer todas las veces que querramos. De vuelta en el trabajo, estoy solo y evitamos nuevamente ese siguiente cigarrillo. Para continuar, también tenemos el cuarto botoncito que es el del chat. En el chat encontraremos a toda la gente que ha estado utilizando y que está utilizando el programa, en donde se puede, es un foro entre todos los usuarios. Aquí estoy yo solo, en donde he ido hablando conmigo mismo. Sin embargo, esto se puede hacer, se escribe el mensaje y se continúa. Por último, tenemos el perfil, en donde acá podemos cambiar la fotografía, podemos elegir una foto y vamos a poder también ver cuándo iniciamos y dimos activación del número de ID y tendremos la posibilidad de enviar un correo electrónico a la gente de soporte sobre cualquier tema que nosotros necesitemos. Esto especialmente es atendido por dos psicólogos, por lo que se aceptan preguntas o
más allá de la parte técnica, sino también de la parte del tratamiento. Bueno, eso sería cómo funciona la aplicación. También se reciben mails permanentemente, también mensajes, notificaciones, y que los irán acompañando durante todo el programa. Muchas gracias.